que si Dios responde, sí, estoy más que seguro que Dios responde. Lo que no creo es que Dios le ande respondiendo a todo el mundo, ni mucho menos a gentes que no tienen relación con Él, gente que solo se acuerda de Él cuando necesita algo. Dios quiere buscar a alguien a quien pueda responderle todos los días, porque hable con esa persona todos los días. No quiere decir que porque le respondió a uno de 100, le va a estar respondiendo a todo el mundo, no. A veces Dios hace eso para mostrar su infinita misericordia y mostrarte a ti que si le buscas, hay oportunidades de que Él te siga respondiendo. Es muy bueno, sí, solamente cuando me conviene. Dios puede cambiar de opinión, porque lo que quiero es que cambie de opinión, me conviene. Pero cuando Dios te dice, no, mi voluntad es esta o es aquella, o cuando Dios no cumplió lo que tú esperabas que cumpliera, ahí entonces Dios sí no puede cambiar, Dios no puede mudarse. Te tengo noticias. En Dios no hay mudanza ni sombra de variaciones. Él dice sí, su sí es sí y su no es no. Él abre puertas y nadie cierra. Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Dios está dispuesto a responderte, pero establece una relación con Él. Búscale más constante, no solamente cuando la necesitas.